Bueno, al final son perros con diferente collar. ¿Crees que todos los animales tienen que tener los mismos derechos? Nosotras pensamos que sí, incluidos los perros de caza. Pero vamos a ver qué piensa la gente en la calle. Desde Podemos vamos a aprobar una ley para endurecer las penas por maltrato y abandono de todos los animales de compañía. Pero hay un partido que puede hacer que se excluyan de esta ley a los perros de caza. Vox. Vox, ¿no? Vox. Vox. Vox, supongo. Pues empieza por V, seguro. Vox, ¿no? Porque yo creo que son los más intolerantes en cuanto a derechos humanos y por ende animales también. Por la radicalidad que tiene a la hora de hacer sus leyes, vamos, está claro. ¿Y si te digo que es el PSOE? Uf, hostia, puta. Pues me sorprende, pero bueno, no me sorprende tampoco. ¿En serio? Me duele escucharlo. Tiene que haber alguien que empiece a cambiar las cosas, si no, mal vamos. Bueno, tampoco me sorprende, la verdad. Habrá que añadirle una V también al PSOE. Que podría ser. Me lo creo también. Me lo espero menos, pero tampoco sorprende. Porque ya no es un partido de izquierdas como tal, ¿no? ¿Cómo os quedáis? Muy fuerte. Locas. Locas. ¿Y qué le dirías? Que no lo hagan, yo no lo haría. Pues que estoy totalmente en contra, que deberían de incluirlos. Que el perro sea utilitario, ¿no? O sea, es un ser vivo, un animal, o sea, no entiendo esa distinción. Son todos iguales. Es como la raza humana a la hora de diferenciar entre razas. Porque los de caza sí y los otros no. Maltrato a cualquier animal, pues no lo veo de ninguna forma. Pues hombre, que todos los animales son iguales, todos tienen los mismos derechos, todos deberían estar en el mismo círculo. Que por favor, que pobres perros de caza, ¿no? Yo es que me siento muy impotente con estos temas. Bueno, que al final no hay que hacer distinción entre diferentes tipos de animales, ya sean domésticos o de caza, o independientemente del uso que se les dé, entre comillas, que tienen los mismos derechos que cualquier otro animal. Parece nuestra iniciativa para incluir a los perros de caza y sobre todo para endurecer las penas por maltrato y abandono de animales. Pues muy buena. Parece muy bien. Bien, me parece bien. Sí, me parece bien. Igual que la gente para conducir un coche necesita un carnet, para tener un perro en casa necesitaría saber qué es lo que tiene en casa. Pues me parece muy necesaria. O sea, para mí los animales son familia, son igual que nosotras y no entiendo esa distinción. Es que me quedo un poco sorprendida. Perro bien. Es un perro, o sea, de caza, claro. O de otra cosa. Pues buena, sí, me parece bien. Sí, totalmente necesaria. Me parece perfecto, o sea, todos los animales tienen que estar bien cuidados y protegidos. Ellos dan amor sin pedir nada a cambio y tendrían que recibir exactamente lo mismo.